Señoras y señores, aquí estamos, retornamos, hemos reanudado la comunicación con todos ustedes. Hace muchas horas que no les podemos agradecer en forma personal la colaboración que ustedes nos están brindando desde muy temprano. Hay caras que están, hay personas que están desde las 8:30 de ayer. Que están desde ayer a las 8:30 recibiendo comunicaciones y con este sonido que nos hace tanto bien escuchar. Muchas gracias a ustedes, señoras, señores, chicos, por la colaboración que nos han brindado. Vamos ahora a darle simplemente más que una pasada. Nos tendríamos que quedar realmente por mucho tiempo aquí. Observen ustedes que las cámaras sean el mejor testimonio de todos los presentes que hemos estado recibiendo a lo largo de estas 13 o 14 horas que llegamos consecutivas en el aire. Todos estos cuadros, todos estos objetos de arte, todos estos regalos son presentes que están para ser subastados y obtener de esa manera fondos para esta cruzada que se ha impuesto a Argentina Televisora Color. No me miren a mí. Presten atención a mi mano, por favor. La carta dice: queridos Pinque y Cacho, con profunda emoción les hago llegar estas medallas que jalonan la vida militar de mi esposo. Estaban destinadas a nuestros nietos, pero cuando sean grandes se sentirán más contentos al saber que sirvieron para una causa justa. ¡Viva la patria! René Cuello Paulsen de Sá. Si tan fundamental fue para esta hermandad latinoamericana la presencia de San Martín en la cordillera de los Andes, también fue precioso para él que todo Cuyo cooperara y que las damas entregaran sus alhajas, sus cadenitas de oro que hacían falta para defender a la patria y defender América. Señor suboficial principal de la Fuerza Aérea Argentina, Roberto Carlos Castelli. Mire, ya no sé si es buenas noches, porque creo que es buenos días, ¿no? Sí, buenos días. Le quiero agradecer tanto a usted como a Cacho que nos han puesto a los argentinos en este programa un poco el rojo vivo, el corazón. Nos hacía falta, nos hacía mucha falta. Y yo quisiera ofrecer para subasta la copa de plata bautismal del fundador, precursor, benemérito y benefactor de la Fuerza Aérea Argentina o de la Aeronáutica Nacional, Jorge Alejandro Newbery, que data de 107 años. Como asimismo la máscara y el florete que él usara en sus contiendas y que fuera con sus iniciales. Esta es la copa bautismal de Jorge Newbery que la Fuerza Aérea Argentina pone en subasta hoy. La BBC de Londres comentó anoche la emisión de este programa en Argentina. Y lo que vamos a escuchar es la grabación de esa emisión de la BBC. De ejercicios aéreos en el sur de Argentina. Mañana domingo los argentinos podrán ver un programa ininterrumpido de televisión de 24 horas de duración destinado a levantar la moral. Por otra parte, destinado a levantar la moral. La moral es lo más alto que tenemos los argentinos.
¿Es así o no? ¡Viva la patria! Claro, cuando uno desde chiquito tenía idea que había gente piratona que había usurpado las Islas Malvinas, que por derecho propio nos pertenecían y estaban en el Atlántico Sur y estaban sobre nuestra plataforma continental, y no éramos gente que habla otro idioma, que está muy lejos, y no tenía la menor idea de quiénes eran estas islas ni en qué lugar quedaban hasta que comenzó el conflicto. Y cuando se dice, y ustedes saben que a veces no me puedo contener, que las Islas Malvinas están habitadas por personas de habla inglesa, que aunque sean considerados para Inglaterra ciudadanos de segunda categoría, que les llama kelpers, como unas algas que quedan en las costas de nuestras Islas Malvinas, se llaman así, kelpers, algas son. Cuando eso se usa como argumento para reclamar derechos inexistentes y pensamos que los argentinos que estaban en las Malvinas fueron desalojados por una invasión inglesa y por eso no se habla nuestro idioma, y por eso no está nuestra gente. Quizás si juntáramos todas aquellas familias que fueron echadas de una manera salvaje, si juntáramos lo que ha quedado de ellas, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, serían mucho más que 1.500. Entonces, que diga la BBC de Londres. ¡Que viva la Argentina! Que diga la BBC de Londres. Que esto que Fontana y yo estamos haciendo es para levantar la moral. ¿Saben una cosa? A mí qué me importa lo que diga la BBC de Londres. A mí me importa lo que dice usted. Nada más que lo que dice usted, que está allí, en su casa, siguiéndonos a través de todas estas horas. Lo que me importa es que estas 24 horas sirvan para juntar una cifra contundente, porque esta mañana nos atacaron de nuevo y hace falta dinero. Dinero para armas, dinero para la defensa, dinero para la patria. Tenemos nuevas cifras, decíamos, para entonar nuestra canción Patria y al mismo tiempo el pedido también fue extendido a las colectividades que habitan, a las diferentes colectividades que habitan nuestro país para que con banderas y gallardetes se hagan presentes a pesar del mal tiempo. Puede mejorar el tiempo de aquí a las 18 horas y si el mal tiempo nos sigue acompañando, bueno, trataremos de superarlo también para que nos acompañen en nuestra canción Patria y en esa imagen de unidad de pueblos que va a dar indudablemente las cercanías de Argentina Televisión a Color. Allí estamos viendo. Bueno, lo sacaron justo ahora y desde aquí no vemos la pantalla. Ahí está. 7.962.923.000 pesos. Mire qué bien acompañados que estamos. La señora Amalia Fortabat. No nos importa saber qué ya ha hecho usted. Si no nos importa saber, en parte, ¿qué piensa usted hacer? Me he comprometido con pasión con el gobierno argentino. Ha llegado el momento poder brindar todo el cemento que sea necesario para hacer de las Malvinas un territorio argentino, una provincia argentina. Es decir... Es decir, lo que se va a necesitar de caminos, de hospitales, de
rutas, porque la provincia, ustedes saben bien que la provincia de Malvinas está prácticamente aislada, no tiene más que los puertos donde están las casas. Y yo he estado allí, yo sé que es así. Yo también. Y ese compromiso no lo he tomado yo sola, sino que me han seguido las otras industrias de cemento que me apoyan. Y eso es lo que vamos a hacer un día, que espero que sea muy pronto, llegar a las Malvinas y poder darle a sus habitantes, que fueron siempre tan menospreciados, la idea de lo que es y cómo vive un argentino. Hola. Lo del Lirolai, ¿sabés por qué es? Porque cuando empezó a jugar en Córdoba, María de las Nieves, que es mi productora, y que es muy intelectual ella y muy culta, pero es rigurosamente de tablón, o sea, no es de platea, ¿viste? De tablón, me dijo, vos tenés que prestarle atención a un chico que se llama Ardiles en el próximo partido que pasen por televisión. Y yo, por jugar, en vez de decirle Ardiles, le decía el Lirolai. Me decía, no se llama Lirolai, se llama Ardiles. Entonces yo cada vez que lo veo le digo el Lirolai. Señores, ¿nos pueden esperar un minutito sentados allí? Gracias, gracias. No, ¿cómo se van? ¿Se quedan? ¿A dónde se van? Acá esta pequeñita me trae un recuerdo de su abuela. Gracias, querida. Muchas gracias. Gracias, mi amor. No todas las veces se tiene la posibilidad de estar junto a tantos campeones del mundo al mismo tiempo. Y que fueron recibidos ya aquí un poco en familia, porque esto se ha constituido en una gran familia que nos ha acompañado durante todas estas horas para llevar adelante esta idea. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Patricio, muchas gracias por estar con nosotros. Osvaldo, muchas gracias por estar con nosotros. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar por Pasarela. Bueno, nosotros de alguna manera nos hicimos adherir a colaborar con el Fondo Patriótico. Y el plantel de la Selección Nacional va a donar 100 millones de pesos nuevos, más... 100 millones de pesos nuevos para el Fondo Patriótico de parte del plantel de la Selección Argentina de Fútbol, más... Un partido que vamos a disputar entre todos los jugadores integrantes de la selección, o sea, los 22... en La Plata, donde parte de la recaudación va a ser para el Fondo Patriótico también. Osvaldo Ardiles, que cada día está más maduro como jugador de fútbol y más lúcido como hombre. Bueno, te quiero agradecer en mi nombre y en el nombre de todos mis compañeros de que nos hayas invitado a este programa y que podamos estar así juntos de alguna manera poniendo nuestro granito de arena para esta gran causa nacional que son las Islas Malvinas. Patricio, usted tiene micrófono, mi amor, úselo. Muy bien. Pero más cerquita, Patricio. Bueno, es porque Diego no lo quería tener. No, es que estos con la pinta que tienen, Cacho, nos dejan sin trabajo, yo te lo digo, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, nosotros la idea era tratar de colaborar de alguna manera. Es por eso que no la trajimos a la nota una carta que manda la Selección Nacional a alguien que es fundamental en este paso trascendental, que es el soldado argentino. Así que más tarde, cuando se completen las firmas, vamos a hacer llegar la nota, más lo que dijo Daniel, para colaborar en este momento tan especial. Alcanzale el micrófono a Maradona. Bueno, creo que lo dijeron todo, pero yo también vine con todos y seguramente si se lo pedíamos a todos los muchachos que están concentrados, hubiesen venido porque esto es muy especial. Y conmovido con este programa, viéndolo ayer, todo lo que traía la gente, cosas muy, muy valiosas y cosas que quieren mucho, yo creo que si a toda esta gente y a todos nosotros nos piden la vida, seguro la daremos.
Gracias, Diego. Diego inició prácticamente las donaciones con una donación personal de 100 millones de pesos. No sé si ustedes lo recuerdan. A las 8:35. Más o menos, a las 8:35, 9 de ayer, cuando iniciamos este programa. Y además con un deseo de una carta que dirigiste personalmente para tratar de ver si cumplías también con un deseo. Que es el deseo de todos, de tratar de jugar para los muchachos en las Malvinas, ¿no es cierto? Para los soldados. Para ir a las Malvinas. ¿Cómo andan los ánimos por la selección, Pasarela? Bueno, muy bien, con muchas ganas, esperando el día del viaje, que va a ser el 28 de mayo. Falta bastante poco ya. Pienso que estamos preparándonos de la mejor manera y alcanzando el nivel de juego que Menotti deseó desde un primer momento para la selección. ¿Quién es el jugador más joven del equipo, Osvaldo? Diego. Este mocoso, ¿todavía sigue siendo el más joven? Todavía, sí, pienso que por bastante tiempo. Lo que pasa es que Diego ha irrumpido en la escena internacional desde muy, muy joven, que no es muy, muy común que se dé. Están contando dinero. Aquí yo tengo algo que vale mucho, porque está acompañado por una carta que dice: queridos compatriotas, con el renunciamiento profundo de corazón que las circunstancias históricas requieren, como descendientes directas del general don Martín Miguel de Güemes y habiendo heredado de nuestro glorioso antepasado el amor a la patria, les hacemos llegar este rosario de la familia que se supone perteneció a la sobrina e hija política del general doña Adela Güemes de Güemes. Como esposas de hombres de armas, con este pequeño aporte material queremos acercarnos aún más a la gran causa justa que ya estamos escribiendo para las páginas de nuestra historia. Arriba Argentina, volveremos a triunfar, viva la patria. Estela María Figueroa Güemes de Vitz y Marta Alicia Figueroa Güemes de Martínez. Y el rosario es una maravilla de oro, perlas naturales, brillantes y rubíes. Esto, por supuesto, lo haremos con la subasta. Mire esas manos, Fontana, mire esas manos, Marteco. Y esas manos son del maestro Mariano Mores. Por esos mundos donde la suerte se inquilina, no falta quien me pregunte cómo es mi tierra argentina. Y yo le cuento mi patria, grande cierra su puerta, por generosa y por franca, lo mismo que mano abierta. Y venga el que quiera venir, con intención limpia y sana, mi tierra es poncho que abriga, como el sol de la mañana. Mi tierra es poncho que abriga, como el sol de la mañana. Quererla como una madre, cuidarla como una novia. Patria de los argentinos, no te detengas jamás. Bandera celeste y blanca, que por siempre ondularás. Argentina, tierra mía, cada vez te quiero más. Patria querida.
Ese es Monetti, técnico de ATC, que fue a instalar el canal de televisión que funciona allá en las Islas Malvinas. Que te cuente, Cacho. Monetti, contale a Cacho qué tenés allí. Contame. Me imagino. Bueno, quise traer esto que no tiene un valor material, sino un valor simbólico, ya que es tierra de las Islas Malvinas, ya argentinas. Además, entrego estos valores. Valores materiales que entrega este compañero de trabajo, de su familia. A ver. Uy, un anillito. ¿Era tuyo? No, de mi hermano. ¿De tu hermano? Un anillito de oro de aquellos típicos que usábamos cuando éramos muy chicos. Una cadena. Y una traba de corbata. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Monetti. Muchas gracias, Monetti. Y hablando. Pero mire, que se me ha sentado ahí. Mire, Pierina. ¿Quién está sentado en la plateíta? Pierina de Alessi. ¿Qué tal? Pierina. ¿Cómo están? Aquí sentadita, Pierina, si no te ve Cacho. Cacho me ve en todas partes. Hace muchos años que me ve Cacho. Así es. En todas partes. ¿No es cierto? Yo vine a traerte esto, que es mío. No tiene mucho valor, pero es mío. Y estos aros eran de mi mamá y es lo único que me quedaba. Los voy a dar. Gracias, Pierina. Muchas, 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 muchas gracias. Ya es demasiado. No puedo dar más. Es poco, pero de a poquito se hace una montaña. ¿No es cierto? Es así, Pierina. Lo doy con todo amor para esos chicos que podrían ser mis nietos todos por mi edad. Le mando mi alma. Todas mis oraciones son para ellos, todos los días y todas las noches. Es todo cuanto puedo dar. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Pierina. Muchachos, por favor, los de producción, los aros de Pierina de Alessi, no los vamos a mandar con el oro, los vamos a subastar. Son un recuerdo de su madre y, por supuesto, para nosotros son un recuerdo de esta gran actriz argentina. Lo mismo sucederá con el abrigo que tengo aquí en mis brazos. Tienen nuestros teléfonos. Hay 45 personas esperando su llamado. Saben cuáles son las cosas que están en subasta. Por favor, llámenos. Y hemos dicho, muchos argentinos aquí, en estas 20 horas que llevamos transcurridas, de nuestro agradecimiento para con Latinoamérica. Y está aquí conmigo alguien a quien yo adoro y que se conoce como la novia de América. Hola, Viver. Hola, comadre. Me da tanta alegría que estés acá. Me conmueve mucho que estés tan emocionada. Ya se me pasó. Porque cuando recién viniste casi me haces aflojar a mí. Yo me vengo manteniendo incólume en las 20 horas y... Te vi así, no sabía qué no, hacer. No, pero es que creo que es la primera vez que nos damos un abrazo en momentos de así tan, tan amargos, ¿no? Y entonces, claro, pero ya estoy mejor. ¿Qué es lo que tenés ahí en la mano? Aquí traigo, mira, me da vergüenza, ¿no? Porque como es un estuche grande, lo dejé en México y me traje lo que estaba adentro. Entonces ahora yo digo, bueno, no tengo dónde ponerlo. Es una joya que traigo. Tiene el micrófono. Que compramos en Venezuela, espérate, en Venezuela, con los primeros
manguitos, vamos a decirlo muy criollo, que ganamos en Latinoamérica. Y entonces me parece que, claro, son recuerdos que yo dejaba para mis herederos, pero yo tengo los más grandes herederos los tengo allá en las Malvinas, sin conocerlos, pero que los quiero tanto, que creo que esta es la oportunidad mejor para que hereden de mí algo que ahora les va a resultar de provecho, no mañana. Justamente de Venezuela. De Venezuela, Cacho. De Venezuela, sí, que tanto nos ha apoyado. Esta bellísima joya que ya mismo mandamos a la subasta telefónica, Libertad Lamarque, la dona para nuestra subasta, para esto que estamos haciendo desde... ya pasamos las 20 horas. Esto me acompaña desde 1946, cuando me fui de Argentina. Y nos hemos puesto con Alfredito de acuerdo. ¿Y para qué volver a repetir? Queda precioso en un traje, sobre todo si es negro, sastre. Queda muy bonito. Amorosa que sos, por favor. Pero Fontana, lo he visto muy bien acompañado usted por ahí. Muy bien con acompañado. Gente que yo quiero mucho. Y acompañado de dos Carlos. Venga, dos venga. De Santa Fe. Carlos Alberto Reutemann, Carlos Monzón y señora. Carlos, bueno, ahí al lado de Pinky, por favor. Quiero señalar... Vení, Lole, hacete amigo, vení. Quiero señalar, bueno, quiero señalar que llamamos a Carlos, a Reutemann, que estaba en Santa Fe, y acaba de llegar de su ciudad y se va, ni bien termina ¿en qué vino? Este programa... En avión, a ver las 24 horas que están haciendo ustedes. Yo creí que había venido en auto, Lole. No, en avión. Realmente es de agradecérselo mucho, Cacho. Así es, vino especialmente para estar en este programa. Bueno, es un momento especial, ¿no es cierto?, donde mucha gente en Argentina está haciendo un enorme sacrificio, que está en un momento realmente importantísimo lo que está aconteciendo en Argentina, así que todo lo que se... Yo creo que venir de Santa Fe acá no significa absolutamente nada con lo que está haciendo tanta gente, ¿no? Hay gente que está arriesgando la vida, hay gente que ha perdido la vida también por la patria, así que todo lo que se puede hacer, muy poco, ¿no? Y ese negro que todavía tiene el pelo mojado. Bueno, acá yo estoy muy contento, yo estoy viendo acá en Buenos Aires. Ya nosotros teníamos un plan, circo Mateico y Palito, como siempre lo he hecho yo en varias circunstancias para apoyar el ejército. En el año 72 y 74 estuve, es decir, en el norte, en Tucumán, donde estaba asunto de la guerrilla. Yo fui a exhibición para los soldados. Y en este momento tenemos presente con Palito y Mateico hacer, Palito va a hacer un recital y yo hacer una exhibición para los soldados que están en las Malvinas. Señora Lolita Torres. Querida Lolita Torres, Graciela Dufo, qué de mujeres, Amelia Vence, señor Edmundo Sanders, por favor. Después vamos a explicar su presencia aquí. Adelante. Querido Santiago Gómez Q. Querido Silvio Soldán. Sí. Mira, Cachito. Como sabe, llega y dice, un minuto, pac. En estos momentos me voy a Luna Park porque también sí. Hacemos allá un festival, como bien saben, ¿no es cierto?, de hermandad americana.
Y claro, mientras iba llegando, la gente me iba parando y me ponía cosas en los bolsillos. Esto no lo pusieron en el bolsillo. Ajá. Esto es de Carlitos Torres Vila, que quiere obsequiar su disco de oro para que ustedes le den la finalidad que crean conveniente. Y esto es realmente muy importante. Gracias, negro, gracias. Es realmente gracias. Muy importante porque, como vos lo definías esta mañana a través de otra donación parecida, es parte de la historia de un artista, que es así lo que es. Con más cariño guarda uno, ¿no es cierto? Así es. Te digo que cuando venía llegando de la fábrica de medias León Dor, me entregaron este cheque de 30 millones de pesos, o sea, 3 mil millones de pesos. Atención, silencio, por favor. ¿Qué pasó? Ah. Silencio, por favor, quédese tranquilo. Están repartiendo banderas argentinas. Es justificado el alboroto. La señora Mirta Legrand. Hola, chiquita. Hola. ¿Qué tal, querida? No, realmente. Vos sabés que yo me quedé helada porque me dijeron, calculá que dentro de tantos segundos tiene que entrar al estudio. Y yo dije muy segura, la señora Mirta Legrand. Y yo digo, ¿no me habrán hecho una broma macabra? No, ¿sí? Era ninguna broma macabra, era yo que estaba aquí presente en algo tan importante donde todos los argentinos nos hemos dado cita. Esta es una cita de honor. Yo como argentina siempre me he sentido orgullosa de ser argentina, pero en estos momentos siento un orgullo muy fuerte, muy grande por mi nacionalidad. Realmente, señores, compatriotas, esto que estamos viviendo quedará en los anales de la historia. Yo quisiera saber si en Inglaterra se hubiera hecho una convocatoria como esta, todos los ingleses hubieran acudido como han acudido los argentinos. Dudo que hubiera sido así. Realmente, repito, siempre me he sentido orgullosa de ser argentina y en este momento me siento mucho más orgullosa. Estoy viendo caras muy queridas, por eso disculpen mis besos mandados así. En este momento decía estoy orgullosa y estoy orgullosa además por la gente de mi ambiente, por los actores, por las actrices, por todo el mundo artístico, por los argentinos, por las madres, por esas madres que tienen a sus hijos en el frente. Yo como madre no puedo olvidar, señores, que hay chicos que están muriendo por nosotros, que están entrando en la historia, que están dando su sangre por nosotros. Y quiero decirles además que hace pocos días ofrecí a una alta autoridad de nuestro país mi presencia en las Malvinas en tiempo de guerra. Si mi presencia podía servir en algo para todos los soldados que están luchando en las islas, yo me haría presente con mucho gusto. Y reitero esa invitación, o mejor dicho, reitero esa presencia mía.